noche vamos a hablar un tema muy interesante. Y es restaurado para la eternidad. Restaurado para la eternidad. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ya salir de esta tierra y vivir con Dios por toda la eternidad? ¿Eh? Ya estamos cansados de estar aquí. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Levíticos. En el libro de Levíticos, en el capítulo 23, versículo 1 en adelante. Levíticos, capítulo 23, versículo 1 en adelante. Levíticos 23, versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene? Y dice de esta manera: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Verso número 3: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo, dice allí, perdón, haréis. Día de reposo de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis a su tiempo. Dice el versículo 5: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, la Pascua es de Jehová. En la antigüedad, Dios dijo: miren, yo necesito que ustedes celebren algunas fiestas. Hay por lo menos 7 fiestas principales en la Biblia. Hay otras fiestas que son muy bonitas, como la de Hanukkah, que se celebra en diciembre. Es la fiesta de las luces, le llaman. Hay otra fiesta que se celebró allí en el tiempo de Esther. Esas son fiestas también que los judíos guardaban. Sin embargo, hay unas fiestas que son maravillosas, que son las principales. Por ejemplo, la primera es la fiesta de la Pascua. ¿Alguien se recuerda qué conmemora la fiesta de la Pascua? ¿La salida de qué? La salida de Egipto. Dios le dijo: miren, ustedes van a salir de Egipto. Tienen tantos años presos allí como esclavos. Van a celebrar esta fiesta. Van a matar un cordero. Cuando maten el cordero en la puerta allí, van a poner la sangre en el dintel, para que cuando el ángel pase, la sangre proteja al primogénito, al primero que nació de la familia, proteja a la familia. Y allí ese acto se va a volver una fiesta, la fiesta del Passover. En español es Pascua, Passover, como que pasó, Passover, pasó y no tomó en cuenta para matar porque estaba la sangre. Dios le dice: miren, esta fiesta, lo primero que debe haber es sangre. Para que ustedes puedan vivir, debe haber sangre. Para que la familia esté unida, debe haber sangre. Dios quería mostrarle al pueblo que debía tener la sangre. Sí, Dios le iba a dar la ley más adelante. Dios le iba a dar cómo vivir una vida cristiana. Pero lo primero que ellos deberían tener es la sangre. Por más bueno que la persona fuese, por más bonita que vistiese, por más bien que actuase, si no había sangre, había muerte. Así que no era lo bueno del que vivía en la casa, era lo bueno que era ¿qué? La sangre. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo hubiese dicho: bueno, mi hijo, ¿verdad?, o mi hija se porta bien. Dios dio un mandato.
que pusiera la sangre. No la voy a poner porque mi hijo se porta bien. ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiese qué? Y vamos a decir que otro padre diga, bueno, mi otra hija es medio traviesita, de vez en cuando se equivoca, de vez en cuando pasa algo. Déjame poner la sangre porque mi niña necesita la sangre, porque si no, imagínense. ¿Qué hubiese pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la sangre. La arqueología últimamente descubrió que los egipcios hacían sus casas de barro. Bueno, eso se sabe de hace mucho, pero descubrió algo muy interesante. Que ellos invertían más tiempo en los dinteles, en el poste allí, donde se ponía la sangre, y se han excavado allí rocas de egipcias que se utilizaban en el tiempo antiguo. Por lo tanto, la gente invertía en el dintel con piedra sólida, porque allí en esos dinteles estaban los nombres de las personas que vivían en esa casa, y esos nombres en esa cultura egipcia evocaba de que había eternidad en ellos, y que si morían iban a ir a otro mundo porque sus nombres estaban inscritos en una piedra sólida. La casa se iba a caer. Es por eso que por ejemplo ellos construían pirámides y hacían templos bien caros, invertían su dinero y su oro en esos templos, porque la teología de ellos era: mientras más dinero o oro yo invierto en el templo, eso significa cuando yo muere como Tutankamón y todo lo que han encontrado, ponga mi tesoro dentro de mi coffin, dentro de mi ataúd, para yo resucitar en otra vida con dinero. Ellos no invertían mucho en las casitas, en el dintel sí. Y Dios toma el símbolo, no la teología, el símbolo, y dice: miren, Dios hubiese dicho, pongan la sangre en el piso, póngala ahí, pongan el cordero allí, o pongan un letrerito por allí, por un lado, y pongan la sangre. Pero Dios le dice: miren, la protección y la vida eterna de ustedes, la protección de la familia de ustedes, no va a depender de las riquezas que ustedes puedan tener, sino de la sangre. Ustedes van a ser salvos solo por la sangre del Cordero, y eso simboliza a Cristo Jesús. Usted va a ser salvo por la sangre de Cristo Jesús. Y Dios dice: pónganle en el dintel, porque el dintel daba un concepto de eternidad de un nombre, y tu nombre está escrito con la sangre de Cristo Jesús en el reino de los cielos. Por lo tanto, no es tanto cuán bueno tú eres, es cuán bueno es Dios. Cuán buena es la sangre. Y eso solamente era una fiesta. Y no voy a explicar a cada una de esas fiestas. Estaba la fiesta de los panes, estaba la fiesta de la primicia, estaba la fiesta de la trompeta, estaba la fiesta del Yom Kippur o del juicio. Y la última era la fiesta de las cabañas. De las cabañas. Y esa es la fiesta que yo quiero enfatizar. Todas las fiestas se cumplieron. La de la Pascua se cumplió allí. Jesús dijo, 1 Corintios 5:8 dice: porque Jesús es la Pascua. En el día que Jesús murió, Él murió en el mismo día de la Pascua, y derramó su sangre para que la iglesia de gente y toda la iglesia representada pudiesen tener libertad y pudiesen tener salvación. Amén. Y estaba la sangre allí. Esa fiesta se cumplió en Cristo Jesús. Jesús descansó allí en sábado, porque el sábado es el día del reposo. Y esa fiesta de los panes que era sin levadura, no podía haber corrupción. Jesús descansó. Jesús no resucitó al cuarto día, porque al cuarto día, en la mentalidad judía, un cuerpo era ya que estaba hediondo, podrido, y que no tenía vida. En otras palabras, no tenía esperanza. Por lo tanto, porque día ya era algo inmundo. Por eso Jesús esperó al cuarto día para resucitar a Lázaro, porque era algo que nadie podía hacer. Entonces, allí Cristo, la fiesta se cumple en Él, la fiesta de los panes, porque Él no se corrompió en el grave, allí en la tumba, no pudo. Ahí se cumple Él. Las primicias eran donde la gente recogía sus frutos y llevaba sus frutos y le agradecían a Dios por los frutos. Eso se cumplió cuando Jesús resucitó y resucitaron personas con Él. Él la lleva al cielo. Allí también se celebra esa fiesta.
de los frutos de Jesús. Y comienza por ahí del año 31 al 1833, la trompeta sonando que viene un juicio, que viene un juicio. Esa fiesta también se cumplió. La otra fiesta era Yom Kippur, la del juicio. En el 1844, según la profecía, comenzó un juicio. Y allí comienza el juicio de la casa de Dios, ha llegado. Todas las fiestas han ido cumpliendo. Por lo tanto, no hay que seguir celebrando fiestas, porque ya se cumplieron. Pero hay una fiesta que no se ha cumplido. Y la pregunta es para cada uno de ustedes: si todas las otras fiestas se cumplieron al dedillo, con año, con mes, con día, con hora, si todas las fiestas se cumplieron, ¿creen ustedes también que la última fiesta se va a cumplir? Y es la fiesta de las cabañas, que celebra algo maravilloso, y muy pronto nosotros la vamos a celebrar, pero la vamos a celebrar en el reino de los cielos. En la fiesta de las cabañas se le llama también la fiesta de los tabernáculos. ¿La fiesta de qué? De los tabernáculos. Mire, usted no fue creado para morir. La Biblia dice, Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. Dice Eclesiastés, Dios ha implantado, ¿en qué? Eternidad. Eternidad en cada corazón. Así que por eso que uno sufre cuando uno ve un ser querido que muere, porque nosotros no estamos formados para morir. Estamos formados para vivir feliz. Estamos formados para vivir la vida eterna. Estamos formados para vivir en el cielo. Pero ahora el pecado entra y hay amargura en nosotros. Sufrimos porque Dios puso eternidad. Somos hechos en semejanza de Él. Entonces Dios dice: miren, muchachos, miren, familia, miren, hermanos, es verdad, el pecado entró, pero todavía hay una fiesta que podemos celebrar. Hay una fiesta que evoca la vida eterna, y es de la fiesta de los tabernáculos. Y le voy a presentar allí un concepto. ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde están los muchachos de la carpa? Tráiganme los muchachos de la carpa. Vengan los muchachos que tienen la carpa, vengan ahora, vengan rapidito. Vamos a darle la oportunidad a unos jóvenes que formen una carpa en este momento. Vamos a, ¿dónde está la carpa? Búsquenlo, muchachos, rapidito. Huyan, que esta gente tiene poco tiempo. Vamos a buscar la carpa. No encuentra la carpa. Todavía no está la carpa. Consigan la carpa, en el nombre de Jesús. Vaya, muchachos, busquen la carpa. Se han robado la carpa. Ha desaparecido la carpa. En la antigüedad, la gente acampaba. Dios dijo, mira, en Levítico 23, Dios dijo, ustedes tienen que habitar, en el versículo 41, el 42, 43, solamente lo voy a decir, ustedes tienen que salir del lugar de su comodidad y tienen que ir a levantar una carpa una vez al año. ¿Una vez a qué? Al año. Entonces, ellos levantaban una carpa. Yo quería que muchos levantaran, pero parece que pasó algo con la carpa. No sé, aquí tenemos que llevar el caso a caso cerrado. Música, maestro, por favor, música. Sí, yo tengo allí, vamos a ponerle una foto de una carpa para decirle cómo era. Muy bien. Entonces, en la antigüedad se formaba una carpa diferente. Ellos tenían que poner palmas en la parte de arriba. Entonces tenían que la gente salir de su comodidad. La gente ya había llegado a Israel. Ya Dios lo había libertado. Pasaron 40 años y llegaron allí y celebran la fiesta de los tabernáculos. Ya somos libres. Ya estamos en una ciudad donde fluye leche y miel. Una ciudad bella. Y Dios dice, bueno, pero ustedes van a celebrar una fiesta. Y es la fiesta de los tabernáculos. Tienen que irse una vez al año por 7 días e irse allí y estar en una carpa. Poner palmas en el techo, pero dejen una endija allí que puedan mirar al cielo, que se puedan ver las estrellas. Porque yo quiero decirle a ustedes que a pesar de las comodidades que ustedes pueden tener allí, déjenme decirle que cuando ustedes acampen en el desierto, ustedes deben de mirar al cielo, porque hay algo mejor para ustedes más allá de las estrellas. Esa fiesta, la gente le llama la teología de las cuatro paredes. La gente tenía que salir fuera del edificio, fuera del edificio de allí. ¿Llegaron los muchachos?
llegó la carpa. Entonces vamos a darle 2 minutos para que ellos, entonces formen esa carpa rapidito. Vamos a ponerle también una musiquita allí a estos muchachos para que puedan armar esa carpa rapidito. Vamos a ver cómo ellos la arman allí. Muy bien, vamos a animar a esos muchachos. Vamos a darle un fuerte aplauso a esos muchachos para que se sientan animados. Denle un fuerte aplauso ahí. Que levanten esa carpa allí. Muy bien, muy bien. Allí, ellos están formando su carpa. Muy bien. Buscaron una carpa bien grande, ellos la creen en grandeza, ¿no? Muy bien. Y usted va a entender por qué lo estoy mandando a construir. Muy bien, muy bien. Ellos tenían que armar esa carpa. ¿Por qué tenían que armar esa carpa? Porque ellos tenían que recordar lo que Dios había hecho en ellos y por ellos. Esta fiesta se celebraba como para conmemorar que Dios estuvo con ellos en el desierto y que cuando ellos tenían sed, Dios les proveyó agua. Cuando ellos estaban en calor, Dios les dio refugio, y así por el estilo. Entonces ellos tenían que la carpa, construirla, diciéndola: muy pronto yo estaré en una carpa, pero estaré en el reino de los cielos. Y ellos allí construían su carpa, diciendo: muy pronto estaremos en la eternidad, muy pronto iremos al cielo, muy pronto estaremos allí. Y comenzaban allí, y lo hacían más rápido, y se movían ellos rápido, 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 formando su carpa. Muy bien. Estos muchachos, excelente. Están preparados desde Oshkosh. Muy bien, muy bien. Excelente. Ya estamos llegando, ya vamos terminando, ¿verdad, hermanos? Ellos poniendo nervioso, ¿verdad? Que sí. No, no, ya están ahí. Muy bien, muy bien. Se está levantando la carpa. Muy bien, muy bien. Ya se está levantando la carpa. Gloria a Dios. Muy bien, óyeme. Excelente. Se ganaron la pizza de mañana en la noche, amén. Se ganaron la pizza los muchachos. ¿Quién le va a donar, hermanos? ¿No? ¿Quién va a donar la pizza? ¿Algún voluntario? Él puede levantar su mano. Ah, pastor, mire, pastor Montano levantó la mano. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Pastor Montano. Tremendo, los muchachos. Vamos a dar un aplauso a los muchachos aquí. Muy bien, muy bien. Se puede ya. Está bien, ya el contrato terminó. El contrato terminó. Muy bien. Entonces, familia. Volviendo atrás, ellos tenían entonces que venir aquí, y ellos tenían que tener la habilidad de poder mirar allá, porque hay algo más allá, algo más allá. Ellos tenían que entonces que leer el libro de Eclesiastés, dice la tradición, que tenían que leer el libro de Eclesiastés, donde la palabra que sobresale
Es en el hebreo hebel, vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y dice el Salomón, todo va a pasar, todo va a ser negro. Por más que tú brilles y salte, como quiera, todo lo que está en esta vida va a caer, no va a durar para siempre. Él dice, y entonces ellos decían los judíos, vamos a leer el libro de Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés me recuerda que esta vida todo es vanidad. Y la palabra hebel es cuando la persona ponía en la leña allí agua a hervir, y lo que subía era vapor. La vida es un vapor, nada dura para siempre. El carro usted lo tiene hoy, mañana lo choca y desaparece. La vida usted la tiene hoy, de repente lo chocan, usted le dio un ataque al corazón, muere, usted desaparece en un segundo. Cuando usted le llamaron de repente que murió tu mami, que murió tu papi, que murió tu hijo, de repente la vida es débil, la vida no dura mucho. Entonces Dios dice, vayan allí, acampen, lean el libro de Eclesiastés y recuerden que esta vida es pasajera, que esta vida no vale más, que ustedes deben de vivir su vida a la luz de la eternidad, que miren más allá. Entonces la gente estaba aquí y decían, bueno, es verdad que estoy cómodo en Hempstead, es verdad que estoy en Rockville Center, es verdad que en Freeport estoy cómodo, es verdad que allí en todo Long Island vivo mejor que lo que viven en la ciudad. Sí, pero Dios dice, mira, todo lo que yo te he dado, gracias, soy yo que te lo he dado. Si tú tienes un carro, si tú tienes vida, si tú tienes salud, yo te lo he dado. Pero déjame decirte que te la he dado como una bendición mía de parte tuya, pero que la vida no queda allí, que hay algo más allá para ti. Por lo tanto, la fiesta evoca lo que Dios hizo por mí en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? Moisés pregunta. ¿Qué pasó en el desierto? La gente pregunta. Dice Dios, cuando ustedes estaban caminando allí en el desierto y a usted le dio sed, dice Dios, yo puse una peña allí y yo le di agua. Cuando usted tenía calor allí y el sol estaba picando, ¿qué pasó en el desierto? Yo envié una nube para protegerlo, sí. ¿Qué pasó en el desierto cuando había allí serpientes picándole a ustedes y matándole la vida? ¿Qué pasó allí? Yo levanté otra serpiente para cuando ustedes miraran fuese sano. Cuando había frío en la noche y no encontraba cómo arroparme, no había dinero ni para pagar el giro del apartamento y la casa, no había nada. ¿Qué pasó allí? Yo te proveí allí una nube de fuego, allí una torre de fuego para calentarte. Dios está diciendo, esta fiesta es para que tú te recuerdes lo que yo he hecho por ti. Y si tú estás vivo, si tú respiras, si tú caminas y si estás en este lugar, es porque Dios te ha protegido, te ha bendecido y te ha tenido para un propósito. Y el propósito de Dios ha sido que vivas con Él en la eternidad. La fiesta de los tabernáculos te acuerda lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios hace por ti y lo que Dios hará por ti muy pronto, que vendrá a buscarte. Y por eso la gente celebraba esta fiesta de los tabernáculos. Y nosotros, amigos, muy pronto vamos a celebrar esta bella fiesta. Y algunos elementos maravillosos que se encuentran en la fiesta era que la gente tenía que reunirse en una santa, como le llaman, convocación. La gente expresaba su gratitud. Y cambié el sermón esa noche porque se acerca, estamos a la víspera de Thanksgiving, del Día del Agradecimiento. Bueno, los pioneros vinieron aquí y encontraron refugio y agradecieron a Dios porque Dios estuvo con ellos. Así que yo quiero en esta noche que tú te vayas de este lugar reconociendo que si tú estás aquí, que todo lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Que por lo tanto ahora debemos seguir reunirnos, expresar nuestra gratitud a Dios. Dice ahí, expresar nuestra gratitud. También evoca descanso esta fiesta, porque el primer día se celebraba la fiesta, el segundo, el séptimo, y ya para el octavo día llegaba a ser como un sábado. Ese sábado era el momento de la persona reposar, diciendo que Dios le dio reposo a cada uno de ellos. También en esta fiesta se evocaba lo de la cosecha, La cosecha era el año en la fiesta donde se recogían los frutos. Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado para comer. Y se celebraba en esa fiesta la cosecha. También había un mandamiento muy bonito, que era que debían de tener gozo. La gente debía de gozarse. Y dice Deuteronomio 16, dice 13 en adelante, fiestas solemnes
solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu vera y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas, tú y tu hijo, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda. Oye esto, el huérfano, la viuda, el que no tiene padre, el que no tiene madre, a pesar de su circunstancia, la viuda, a pesar que perdió a su esposo, la viuda, a pesar que sus hijos no le prestan atención, todo ello, el huérfano que se siente solo en Nueva York, con mucha gente, pero se siente solo, todos ellos deben de alegrarse, no tanto alegrarse por la situación que están pasando, sino alegrarse de que esa situación que están pasando, que es negra, Dios un día la quitará y le dará vida eterna. Por lo tanto, le dice, gócense en el nombre de Jehová. Estén alegres. La Biblia dice que entremos por las puertas con acción de gracia y que y regocijo. Usted tiene que venir a la iglesia por esa puerta con acción de gracia y con regocijo, sonriendo por lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Amén. Debían de recordar la protección que ya mencioné, que Dios en el desierto, y debían de recordar la palabra aquí, sucá en el hebreo, para una carpa. La sucá era un refugio, una protección. Era este lugar donde ellos iban allí, en el desierto. Entraban, ¿por qué? Porque en sus casas, con todos los pestillos y toda la cosa ahí, y la alarma de la casa, ellos se sentían protegidos. ¿Por qué? Porque ellos construyeron la casa, porque ellos se le olvidaban que Dios le había dado la casa, pero ellos ponían todas sus cosas, le ponían su madera y sus cosas, tenían perros por allí, se sentían protegidos, dormían bien. Pero en el desierto no. En el desierto ellos estaban mirando, porque puede venir un oso, puede venir un león, puede venir un animal y puede entrar allí y afectarle. Por lo tanto, ellos decían, yo decía, ve allí al sucá, porque este lugar es como un tabernáculo y este lugar es como una protección, y no depende de lo que tú tienes, depende la protección mía. ¿Usted ve por qué Dios permite algunas situaciones en nuestras vidas? Porque cuando nosotros tenemos la capacidad de manejar todo, nos olvidamos de Dios. Y alguna vez Dios tiene que permitir situaciones en nuestra vida que podamos decir, de verdad no tengo la manera de cómo resolver, solamente Dios me puede ayudar. Y en esta noche Dios te dice, mira, por más que tú estés bien, por más que tú tengas, el refugio es Jehová. Yo soy tu refugio. Este año allí, y casi estamos concluyendo, ese año allí era el año donde empezaba un nuevo año. Le llama entonces el concepto de la novedad. Esta fiesta corre al final del año de la agricultura y al final y el comienzo de un año nuevo. Por lo tanto, cuando llegaba la fiesta de los tabernáculos, era que estaba comenzando un nuevo año, una nueva experiencia, una nueva esperanza. Por lo tanto, muy pronto yo estoy deseoso, no de celebrar aquí en diciembre el nuevo año, sino de celebrar un nuevo comienzo en el paraíso con Cristo Jesús. Había mucha agua en esa fiesta, se usaba agua. Y un día, yo le leí este versículo en la semana, un día en esta fiesta, en el día de la fiesta de los tabernáculos, si usted le contesto, le llamaban el día de la gran fiesta, en Juan 7, Jesús está mirando que están celebrando la fiesta de los tabernáculos, de la protección, de la azúcar, de que Dios protege, y Jesús ve, en el último día, ellos tenían que ir al estanque de Siloé, tomar agua, llevarla al altar, echarla allí 8 veces, tomar agua, echarla en el altar, tomar agua. Yo estuve en ese lugar, usted tiene que subir unos escalones para poder ir a la piscina del Siloé y llevar el agua al templo, tenía que caminar un poquito. Y Jesús ve eso, y Jesús se pone en pie y dice, miren, esta gente está celebrando la fiesta de la Pascua y no saben que esa fiesta se está cumpliendo en mí. Y dice que en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en gran voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Jesús le está diciendo, todo ese ceremonio que ustedes están haciendo ya no vale la pena, todo eso se cumple en mí. Yo soy su refugio,
Yo soy el que le voy a dar una nueva experiencia. Yo soy el que le voy a ayudar. Yo soy el que le voy a dar salvación. Yo soy por mí que tienen que celebrar. Yo soy la luz del mundo. Y así por el estilo. Y se ponían las palmas allí en azúcar. Las palmas. Las palmas, símbolo de victoria. Jesús está diciendo: yo soy el que le voy a dar a ustedes la victoria. Allí se leía en lo que llamaban la bendición del azúcar. Ustedes lo pueden leer allí. Se leía una bendición muy bonita. No la voy a leer, no hay tiempo, pero quiero llegar a donde quiero llegar. Dice la Biblia en Amós 9:11. En aquel día, oh, muchas gracias. Muy bien, te mando el cheque después. En aquel día yo levantaré el tabernáculo, dice él, el tabernáculo caído de David. Cerraré sus portillos, gracias. Levantaré sus ruinas y lo edificaré en el tiempo pasado. Dice, en aquel momento Dios va a levantar un tabernáculo. Y es una profecía de Cristo Jesús. Se ha caído todo. No hay nada que proteja. No hay esperanza en el planeta Tierra. Y dice la Biblia: yo un día voy a levantar un tabernáculo. Voy a levantar un refugio. Voy a levantar a alguien que no cae. Voy a levantar a alguien que proteja. Voy a levantar algo que cuide. Voy a levantar algo que caliente. Voy a levantar algo que ayude. Y ese que se le va a levantar es Cristo Jesús. Y le dice allí, y mire qué dice la Biblia, mire qué dice la Biblia en Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Ese versículo allí donde dice y habitó entre nosotros, en griego es esqueneo. Él puso su carpa. En otras palabras, Cristo vino a poner su carpa aquí en la tierra. Habitó, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él dando a entender que nadie podía levantar una carpa. No se podía refugiar uno en nadie. En nadie no podía creer. En ningún pastor, en ningún levita, en ningún sacerdote. Porque eran pecadores. Y Dios dice: mira, yo voy a levantar a alguien que va a permanecer para siempre. Y Él va a habitar en la tierra con ustedes. Él va a levantar una carpa y habitó entre nosotros. Esta carpa representa a Cristo. Y por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En otras palabras, Cristo dijo: yo vengo, I'm going to pitch my tent in the devil's territory. Voy a poner mi carpa en el territorio del diablo. Aquí estábamos perdidos. El mundo estaba perdido. Y no había nadie que pudiese levantar una carpa, porque el diablo la iba a destruir. Y Jesús vino y levantó su carpa para que tú y yo nos refugiemos en Él. Para que entremos en su presencia. Para que dependamos de Él. Y dice la Biblia en 2 Corintios 5:1. Dice así: sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace. Nuestra vida se deshace. Este tabernáculo se deshace. Pero tenemos de Dios uno, dice así, un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y Apocalipsis dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, y morará, y Él morará con ellos, y ellos serán que su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su que, como Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque la primera cosa ya pasaron. La primera cosa ya que pasaron. Dios dice: ya yo fui a habitar con ustedes en la tierra. Y si ustedes habitan conmigo en la tierra, muy pronto ustedes habitarán conmigo en el reino de los cielos. Y dice Juan: yo vi una santa ciudad, la nueva Jerusalén. Allí celebraremos la Pascua. En la fiesta del tabernáculo. Después del milenio, donde estemos con Dios por toda la eternidad. Esa santa ciudad es nuestra azúcar. Ese es el tabernáculo donde estaremos en la santa ciudad por toda la eternidad. Y dice Juan: y yo vi esa gran ciudad descender. Y Dios le dice: mira Juan,
Yo no quiero solamente que tú veas la ciudad de lejos. Y Juan la está viendo, pero la lejos. Dios dice, Juan, en el capítulo 21, entra un poquito más en la visión. Y la visión es progresiva. Y Juan entra en la visión más. Y le dice, óyeme, pero estoy mirando las puertas de piedra, las columnas y todos los diamantes, los nombres de los discípulos. ¿Cómo? Los nombres de las tribus, ¿cómo? Pero fueron adúlteros ellos, fueron infieles ellos. Los discípulos negaron a Jesús. ¿Cómo que sus nombres están allí? Y dice el ángel, entra más allá. Y él mira, y yo imagino Dios diciéndole, es que ellos, sus nombres están allí. Porque aunque cayeron, aunque pecaron, aunque se acostaron, aunque fumaron, aunque bebieron, aunque odiaron, y aunque hicieron todo eso, se arrepintieron y Dios le dio vida eterna. Y Juan le dice, no, no te puedes quedar ahí. Dios le dice, Juan, no puedes solamente mirar allí. Yo necesito mejor relación. No solamente que tú mires allí, que tú mires la ciudad. No solamente que tú puedas mirar allí, aquello, la ciudad, sus afueras. Dios dice, entra más profundo, entra más profundo. Entonces Juan comienza y entra a la ciudad y ve las cosas allí, la ciudad, la de hierro, que diga, de oro, wow. Mire, comienza a caminar allí, es de oro todo esto, wow, las calles de oro y el árbol de la vida, mira qué bonito. Y comienza por allí, pero Dios dice, eso no es suficiente, Juan. No solamente yo quiero que tú camines por allí, no solamente que tú veas la ciudad, Juan. Yo quiero que tú sepas el propósito de la fiesta del tabernáculo. ¿Cuál es, Dios? Dios dice, mira más allá, Juan. Y Juan va entrando a la visión, va profundizando la visión. Y entrando en el capítulo 22, Juan ve todas las cosas, el árbol de la vida, los frutos, gente contenta, ve todo. Pero no es suficiente, Juan, que mire de lejos, que mire las puertas, que mire la ciudad. Yo quiero algo más, Juan. Yo quiero que tú entres al capítulo 22. Y Juan entonces hace un entra. Y cuando dice allí, capítulo 22, y allí estaba Dios. No había necesidad de luz, no había necesidad de sol, porque el mismo Dios la iluminaba. Y Juan dice, y yo lo vi cara a cara. Cara a cara. Cara a cara. Cara a cara. Yo desearía ese día. Yo deseo ese día donde yo pueda llegar allí como Juan y poder vivir con Cristo por toda la eternidad y poder ver a Dios cara a cara. ¿Desea usted ver a Dios a cara a cara? Esa es la mayor restauración. Dios quiere restaurarnos, pero no quiere restaurar para llevarnos al reino de los cielos y vivir con Él por toda la eternidad. Y no habrá más llanto, no habrá más dolor, no va a haber más depresión, no va a haber más pecado, no va a haber nada más. Viviré con Él por siempre, tendré paz y tranquilidad. Viviré con Él por siempre, ya no recordaré lo malo, sino que viviré con Él por siempre, por toda la eternidad. Él puso eternidad en tus ojos, en tu corazón, para llevarte al reino de los cielos. Así que familia, en esta noche,